Esta semana damos el pistoletazo de salida a los resúmenes especiales de lo mejor del año, un clásico Jansse de Ras. Y es que el 2020 también ha tenido sus cosas buenas, por ejemplo, los inigualables superdeportivos que han visto la luz. Aunque con dificultades, el 2020 ha sido el año del grupo PSA debido al despegue definitivo de su gama de electrificados. Repasamos algunos de los modelos que han dejado huella en nuestra pista de pruebas. En competición echamos la vista atrás para recordar cómo fue el inicio de la temporada de enduro de la Liga Galega da Moto de Campo en Salceda de Caselas. ¡Arrancamos!